nombre es Steven Rivera, mejor conocido como Cocoa. Vengo a representar el martillo en el torneo de deportes con metal. Voy a estar participando ahí con muchos chamaquitos. Vamos a ver qué es lo que me traen. Yo voy a estar ready y estoy ready para todo. Voy a estar representando la Escuela del Martillo, donde salen los mejores luchadores. Y recuerden que pueden haber mil escuelas, pero ninguna como la del Martillo. Y recuerden que en guerra amizada no muere gente. Super Fried Chicken, comida china confeccionada por manos puertorriqueñas. Nos especializamos en el rico pollo a presión, el mejor pollo en Santa Isabel. Super Fried Chicken. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto en Aybonito, 735-1510. Maldonado Auto Park, Avenida Los Millones en Bayamón, con piezas originales y reemplazo para tu auto. Además tenemos batería, lubricante y accesorio. En Nuevo Paraíso, en el Tuquén Ponce, en la calle Ramos Antonini, nos pueden llamar al 841-7764. Tragos, máquina para adultos y billares. Somos el Nuevo Paraíso, en el Tuquén Ponce. Aquí en Economía Auto Park encontrarás piezas para tu auto originales y reemplazo. Estamos abiertos de lunes a viernes a 5 de la tarde, 732-8708. Estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9 en Aguas Buenas. Junior Motor, distributor y o incorporado, con 20 instalación de motores y transmisiones, 349-2551. Nuestro nuevo horario de martes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábado de 9 a 4. Bienvenido a IG Auto Body Works, tu taller de ojalatería pintura en Ponce, en barrio Pámpano. Ingi Auto Body World, 415-1446, taller de hojalatería y pintura, garantía, servicio, calidad y honestidad. Estamos ubicados en la carretera número 2, barrio Canas, en Ponce. Bienvenido a Rubro Park, carretera número 2 en Hormiguero y en Paseo Villaflores en Ponce, con piezas original y reemplazo. Te esperamos en Rubro Park para tu carro europeo, lubricante y batería y accesorio y mucho más. Cano Fried Chicken y Cafetería, con el mejor pollo del área oeste de Puerto Rico, establecido desde el 2009. Además tenemos desayuno, sándwiches, comida a la carta y el rico mofongo. Carretera 111, Barrio Palmar en Aguadilla, 236-2553. Cano Fried Chicken, donde see, this is the best fried chicken in Puerto Rico. That's good. Yeehaw!
Farmacia Melimer, estamos ubicados en la calle Santope Amadeo en Salina, 824-2026. Somos la farmacia más completa y contamos con Servicarro. Recuerda, Farmacia Melimer en Salina. Ferretería y Gravero Doble G, número 2, número 3, número 4 y número 5. En Ferretería y Gravero Doble G contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio. Contamos con nuestro nuevo horario de 9 a 5, de lunes a sábado. Cales Aluminum, con puertas, ventana francesa y de seguridad. También tenemos 20 reparación de screen, ubicado en la calle Villa en Ponce, 844-5266. Bienvenidos a Canola Fine Jewelry en Ponce Mall, abierto de lunes a sábado de 10 a 5. Set de cadenas, pulseras, sortijas, relojes. ¿Y qué horario que está abierto? Estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos. La persona tiene que traer su mascarilla y tener distanciamiento de 6 pies para poder ofrecerle nuestro servicio. Regreso a Deportes con Meta. Nos encontramos en el pueblo de Santa Isabel, en el barrio Jauca, aquí en el pueblo y en el barrio de la Acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, y nos encontramos con Israel Rodríguez Marrero, que es conocido y amigo de la Acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, para que nos cuente sobre su niñez, el tiempo que compartió con él. ¿Qué nos puede decir de Carlos Colón cuando decimos ese nombre? ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué nos tiene que decir? Como una gloria de aquí de la comunidad de Jauca, Carlito Colón. Carlito se crió con mi hermano. Carlito se crió detrás de la escuela de aquí, del barrio Jauca, la parte de atrás. Ahí era donde ellos residían. Ok. Y entonces, luego Carlito pues se fue para San Juan y por allá siguió preparándose y se hizo un luchador profesional. ¿Entiendes? Entonces, nosotros siempre los sábados, ya a las 12:30, yo no estoy bien seguro si era a las 12 o. Sí, a las 12, que era la lucha, que empezaba. Lucha. Pues entonces ahí nos reuníamos en la sala con mi mamá y mi mamá era bien fanática de Carlito Colón. ¿Entiendes? Entonces ahí, cuantito el contrario cogía a Carlito, lo machucaba bien machucado. Claro. Entonces ahí, tú sabes cómo son las viejas. Siempre sacan unas palabritas. ¿Se quería romper el televisor? Sí, sacan unas palabritas que no las quiero decir aquí porque. Sí, se emocionaban. Y le cogía y le decía: Carlito, métele. Vamos, que tú eres de aquí de Jauca, tú eres de los buenos, ¿entiendes? Y esa es una historia de Carlito muy, muy sabia, ¿entiendes? Sí, que permanece en su memoria esos momentos. ¿Y cómo nos puede contar de cómo era Carlitos Colón? ¿Cómo usted lo sentía cuando compartía con él, cuando estaba con él? ¿Qué sentía con Carlitos? Las veces que Carlitos venía y compartía con la gente del barrio, Carlitos era una persona muy humilde. Y él, quien viera, rápido le abrazaba, hablaba con ellos. Y los nenes le hacían cuerda cuando él venía. Transmission Park, especialistas en piezas de transmisiones automáticas americana, europea y japonesa, ubicado en la carretera número 2, kilómetro 109.5, barrio Galateo Bajo, en Isabela, 830-1125, NC Transmission Park en Isabela. Guayanilla Paint Center, preparamos y envasamos todo tipo de pintura para autos y botes. Mantenemos pintura en spray con materiales para los ateros. Llámenos al 407-2787, ubicado en el barrio Magas, en Guayanilla. Víctor Pollo, los maestros del pollo asado y de la rica costillita. Puedes visitarnos en Yauco, Ponce, en Coto Laurel y en Villa del Carmen, Santa Isabel, Guamo, Guayama, Caguas y en Kissimmee, Florida. ¡Ya abrimos en Yauco! Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510.
Aquí en Economía Auto Par encontrarás piezas para tu auto originales y reemplazables. Estamos abiertos de lunes a viernes a 5 de la tarde, 732-8708. Estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9 en Aguas Buenas. Aquí en Rey Auto Collision trabajamos todo tipo de seguros. Llámenos al 787-205-6505. Eso es Papi Charlatán. Rey Auto Collision, sector Salomé Ortiz, en Cagua, 205-6505, taller de hojalatería y pintura. Esto es Papi Charlatán. Bienvenido a nuestras nuevas facilidades de Sammy Auto Vicente en Mayagüez. Adelante. Llámanos en Yauco 267-6002 y Mayagüez 787-543-3801. Sabio Automóvil, cuenta con el mejor servicio en el mercado de técnico con la distribución de Vapa y de Vigue. Freddy Transmission, reparación de transmisiones automáticas, diagnóstico computarizado y siempre te damos la mejor garantía. Estamos ubicados en la carretera número 100 en Cabo Rojo, 464-3288. Para más información al 767-464-3288. Bienvenido a Palomino Hardware de Yauco. Ferretería Palomino Hardware en el barrio Palomas en Yauco, 267-1337. Tenemos pintura con ferretería liviana, cemento, madera, materiales de plomería, electricidad y de construcción. Clínica Veterinaria La Suiza y el Pet Shop en Huánuca, con venta de productos, alimentos, accesorios de animales, vacuna y servicio de veterinaria. El buen cuidado de su mascota es nuestra meta. 821-2500, abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábado de 8 a 12. Aquí había un negocio en el barrio Jauca y ahí llegaron a hacer unas cuantas luchas y Carlitos venía. Sí. ¿Entiendes? Y entonces ahí yo tenía que ese día no hacer compromiso y llevarla a mi mamá. Claro, allá, claro. Y Carlitos apreciaba mucho a mi mamá porque mi hermano mayor se crió con Carlitos. Ok, qué bien. Y entonces un día se pusieron de acuerdo y mi mamá tenía buenas manos. Entonces. Habló con mi hermano que mi mamá le hiciera un fricase de carne cabro. ¡Ave María! Sí, y ese día, pues, eso... ¡Se la puso Carlito, Eso fue una cosa en grande. Sí, que me imagino que con ese fricase de cabro, pues, él fue allí, ganó la lucha, y eso era como el caldo de Tito, pero era el fricase de caldo. Cogió fuerza, Carlito. ¡Qué bueno! Fuerza. Mira qué bien. Se llenó la casa y vino mucha gente y compartimos... En la casa de mi mamá, que ella ya partió con el señor, el señor, pero era bien fiel a Carlito. Y yo te doy las muchas gracias por tener una, ¿cómo esa palabra? Iniciativa en vida, hacerle esto. Sí, que... es que nosotros somos creyentes de que los reconocimientos sí tienen que salir en vida. Y más al acróbata de Puerto Rico, que fue el pionero en esto de lucha, fue el luchador más grande. Personas que no saben de lucha libre dicen nombre de Carlos Colón y lo conocen. Entonces, yo siempre pues decía, oye, yo paso por aquí, por Jauca, por Santa Isabel, no hay nada de Carlos Colón. No hay nada. O sea, es increíble. Sí, donde él tenía la oficina, hicieron un mural por allá, por San Juan, han hecho reconocimiento en otros lados. Pero en su pueblo, en su barrio. Yo dije, no, si Dios me dio esto en la mente, que hay que hacerlo. Amén. Aquí estamos. Yo quiera que Dios te siga dando mucha sabiduría. Gracias. Y lo que tiene en mente, que se logre, ¿tú me entiendes? Claro. Y estamos aquí en el barrio, en todo lo que nosotros podamos ayudarte, cuenta con nosotros. Pues muchas gracias, Israel, por compartir con nosotros y por estar disponible, ¿verdad? Sí. Para la ayuda de esa gran celebración, ese homenaje que se va a hacer en el mes de julio a la acróbata de Puerto Rico. Y mire qué fecha, mes de julio. Ajá. Cuando yo nací, 11 de julio, casi que todavía por ahí, que también la acomodé por esa fecha, vamos, claro. Vamos si, celebración sí, ahí buena. Así que, don Israel, muchas gracias. Claro que sí. Cuando venga al barrio, cuenta conmigo. Gracias. Así que, también. Mi gente, seguimos con esta gran ruta hacia los homenajes a la acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Así que pausamos y regresamos con Deportes con Metal. Bienvenido a Ángel Machincho. Se preparan a los aluminos, se necesitan tapas de bloques y borren motores. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 5, sábado hasta las 12. Estamos ubicados en la salida 198 a los previos de Wheeler Cachancari. Y
y recuerde, se limpian inyectores. Nos pueden llamar al 787-325-7402. 787-325-7402. Ángel. Si quieren venir a comprar pan calientito, aquí todo el tiempo calientito, pero no hay caro. Panadería La Nueva Yaucana. Nuestros productos son hechos 100% aquí, con materiales de la mejor calidad. Sándwiches, dulce, de repostería, café, el pan calientito. 943-2121, calle 25 de Julio en Yauco. Abierto de 6 de la mañana a 9 de la noche. Mira, aquí te tenemos los mejores dulces de Yauco. Aquí te tenemos tres dulces, variedad, por $2.25. A partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bienvenido a Salinas Optical Clinic. Salina Óptica Cleaning, tenemos montura elegante, a la moda y deportiva, ubicado en la calle Valdoriotti, esquina Barbosa, en Salina. Nos puedes llamar y coordinar tu cita al 939-732-7363. Laboratorio Clínico Salimar, con lo último en tecnología para promover una excelente calidad, ubicado en la calle Santiago Palmer, número 12, en Salina, 824-2845, abierto de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 5 de la tarde y sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Falta 757-602-8356. Lo nuevo en Solo Óptica, espejuelo en 90 minutos. Trae tu receta y te lleva el espejuelo en 90 minutos. En la avenida Santa Juanita, en Bayamón. Nos puede llamar al numerito de teléfono 787-246-77. Únete a la experiencia de la Alianza. Aquí en Solo Óptica. Provisiones en general, lotería electrónica, bebidas, carne, vianda, desde la yuca hasta el ñame, la cerveza siempre frita, cerca de la calle Villa en Ponce. Vuelve Hugo Sabinovich de Lucha Libre Online y de AAA, la empresa mexicana, para decirle a Carlitos gracias por representarnos a los latinos y a los boricuas en la mejor lucha libre del mundo. Gracias por las páginas de historia que ejecutaste con los mejores luchadores del mundo. Gracias por tu entrega. Gracias por ser ese hombre que representó a Puerto Rico a nivel mundial y que en un momento dado era una de las empresas más exitosas del mundo, hoy conocida como World Wrestling Council, Consejo Mundial de Lucha. Carlitos, te quiero, te bendigo, que Dios te dé larga vida y que este día aquí en Santa Isabel sea inolvidable para ti. Yo te bendigo mil veces más en el nombre de Jesús. Y un saludo para todos ustedes de Lucha Libre Online y de AAA. ¡Un atángala por poquito! ¡Dímelo, Carlitos! Saludos familia, fanáticos de la lucha libre, aquí Eric García, el presidente de la PRWA, de la nueva PRWA, para informarles que estamos aquí en apoyo con el torneo que se va a estar dando el 29 de abril en Salinas, donde van a estar todas las escuelas de lucha libre en Puerto Rico participando, pero lo importante y la razón por la que estoy ahora mismo aquí haciendo este anuncio es para dejarles saber que el ganador de este torneo va a estar teniendo una oportunidad a un encuentro en la próxima cartelera de PRWA en Puerto Rico. ¿Cuándo vamos a estar hablando de esta fecha? Muy pronto vamos a estar anunciando la fecha de esta cartelera, pero de pronto lo importante es que sepan que el ganador de este torneo va a tener una oportunidad de presentarse y luchar en la próxima cartelera de PRWA que se dará en Puerto Rico. Así que manténganse en sintonía a la PRWA y esperen pronto Fight Night 2.5. Bienvenido, Panadería y Repostería Los Molinos. Panadería y Repostería Los Molinos, con desayuno, colmado, sándwiches, almuerzo y pizza. 939-252-6790 en el barrio Jauca, en Santa Isabel. Ven y prueba el rico pan calientito, dulce de repostería y almuerzo criollo. Edwin Liquor Store, con almuerzo, picadera, cerveza, tragos. Estamos ubicados en la calle Valdoriotti, en Santa Isabel, 845-6864.
Bienvenido a tu ferretería Vivian, en el centro comercial Los Cabos en Ponce. Nos pueden llamar al 840-0677. Estamos aquí para servirle. En Hyundai Spray Bar usted va a conseguir piezas originales y reemplazo para Hyundai y Kia. Estamos ubicados en la avenida José Gautier 20 en Cagua. Llame a Hyundai Spray Bar al 745-6663. Sí, bienvenidos a JR Hidráulica, aquí en San Germán, Puerto Rico. Ubicado en la carretera número 2 en San Germán, realizamos manga hidráulica, power steering. Nos pueden llamar al 317-4553. Ava Cycle Sport, tenemos venta y reparación de motora, Fortra, pieza y accesorio. Estamos ubicados en la avenida Emilio Fagot en Ponce. Llámanos al 848-0000. Ava Cycle Sport. Bienvenido a la Ferretería Cruz. Y hacemos duplicados de llaves para candados y residencias, incluyendo ahora las nuevas electrónicas para vehículos. Estamos ubicados en el número 7 de la calle José Celso Barbosa en Isabela. Y nos puede llamar al 787-354-1282. FTP Body Park, con venta de piezas original y reemplazo de carrocería, ubicado en la calle Universidad Interamericana en San Germán. Y aceptamos ATH y PayPal. Llámenos al 892-0353. Junior Quick Look and Tire Center, taller de venta y reparación de gomas, cambio de aceite y filtro, alineamiento y mecánica liviana, carretera 107, Baza Remy en Aguadilla, 882-4433. Maipecera.com, avenida Emilio Fagot en Ponce. Usted va a encontrar peces tropicales de agua salada, instalación y mantenimiento de pecera, accesorios y alimento. Nos pueden llamar al 939-403-3606, abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Bienvenidos a Guada Renta, con ventas, reparación y alquiler de equipos. Llámenos al 787-325-6178. Honda Pro Park, con piezas original y de plazo para Honda y Acura, Villa Turabo, Calle Pino, en Caguas. Llámenos al 746-0303. Bueno, señoras y señores, hoy nos acompaña Ivonne Rivera Yabona, que es la directora de lo que es el programa De Frente con el Alzheimer. Cuéntanos, ¿qué es De Frente con el Alzheimer? Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos. Nos sentimos bien honrados de estar aquí con ustedes. La Fundación De Frente al Alzheimer es una fundación sin fines de lucro, que además de orientar y educar sobre la enfermedad, sus componentes, síntomas, etcétera, somos la única fundación que provee un fondo económico y ayuda económicamente a familias de escasos recursos que solicitan y cualifican y tienen un paciente con Alzheimer. ¿Cuáles son las metas que ustedes persiguen en este programa? Ayudar económicamente a las familias que tienen un paciente de Alzheimer. Se estima que el cuidado digno de un paciente conlleva alrededor de $3,000 al mes. Esto conlleva cuidados como, por ejemplo, gastos como de enfermería, acompañante, medicamentos, citas médicas, equipo médico, alimentos especiales. Un cuidado digno suma $3,000 al mes. Eso es una cantidad inmensa. Entonces, ese familiar y ese cuidador que está enfrentándose a este reto emocional, mental, físico, y encima este reto económico, pues para esa familia es bien duro, es un impacto sumamente grande y fuerte. Por eso es que nosotros desarrollamos este programa de ayuda económico que corre una vez al año. Y aunque es una vez al año que las personas reciben la ayuda, mientras exista la necesidad, pueden solicitarlo todos los años. Hay una pregunta, ¿verdad?, que debemos iniciar con ella misma, y es la siguiente. ¿Qué nos puedes hablar sobre lo que es la enfermedad, el Alzheimer, sus síntomas y detección temprana, ¿verdad?, de manera que las familias puedan ver estos síntomas y de manera, pues, rápido puedan ser identificados y a la misma vez actuar?
Claro, eso es súper importante. El Alzheimer es un trastorno neurológico que mata las células del cerebro, causando cambios en el comportamiento, en la memoria y en el pensamiento del paciente. Algunos síntomas que uno debe estar bien pendiente son, por ejemplo, problemas en el lenguaje, confusión en tiempo y espacio, pérdida de memoria, cambios en la personalidad, cambios psicológicos y, por ejemplo, que la persona comience a demostrar problemas en actividades rutinarias. Por ejemplo, que tú le des al paciente una cuchara o un cepillo de diente y no sepa qué hacer con el cepillo de diente o que lo use como si fuera cuchara, ¿entiendes? Algo que venimos haciendo toda la vida desde que tenemos uso de razón, que comiencen esos cambios en actividades rutinarias, son unos red flags. Y como tú bien dices, es bien importante detectarlo. Mientras más temprano, más oportunidades tenemos de, aunque el Alzheimer no tiene cura, pero sí podemos retrasar la progresión de esos síntomas. Y por eso es que es tan importante la detección temprana, porque se ha comprobado que un tratamiento holístico que incluya un tratamiento farmacológico y no farmacológico, por ejemplo, los medicamentos que le mandan, los antidepresivos o los medicamentos para dormir, junto con otro tipo de terapia, como por ejemplo la estimulación cognitiva, la terapia ocupacional, la musicoterapia, la psicoterapia para el paciente y para la familia, se ha probado que esta combinación retrasa la progresión de esos síntomas, que aunque no se cura, desafortunadamente el Alzheimer no tiene cura, pero sí podemos atrasar, ¿verdad?, esa progresión de los síntomas, que ese paciente no dure funcional mucho más tiempo, pues ya eso es una batalla ganada. Dental Champion, ahora en Dorado, con el equipo moderno, servicio y calidad humana de siempre. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Teléfono 787-369-7600. Te esperamos en Champion Dental, ahora en Dorado Pueblo. Hablando ya pues de en otro ámbito, cuéntanos, hemos visto, ¿verdad?, a través del recorrido que hemos hecho de información a ustedes, que hacen diferentes actividades al año, y pronto, por ahí en septiembre, viene una bien importante, que precisamente el que está detrás de ti tiene que ver con eso también. Cuéntanos. Sí, nosotros estamos todo el año llevando actividades de recaudaciones de fondos, porque en eso consiste esto, ¿verdad? Poder ayudar económicamente. Así que todos los años estamos en eso. De hecho, en estos momentos estamos corriendo dos campañas, una que es un voluntario que va a escalar una montaña, Camp Base en Mount Everest, y tenemos un GoFundMe, y tenemos otro grupo que va a hacer un 4x4x48, que son 4 millas, 4 horas de descanso por 48 horas corridas. Oh, wow. Y todo esto, ¿verdad?, en honor a los algo bien chaval, bien duro, pero es como haciendo hincapié, ¿verdad?, en ese reto emocional, en esa carga, ¿verdad?, tan fuerte, ese cuidador y ese familiar para cuidar al paciente. Todo lo que se recaude en esas actividades van a ir directamente de frente al Alzheimer. Pero hablándote de nuestra actividad cumbre, ¿verdad?, es Camina por tu Héroe. La llevamos a cabo todos los años en el mes de septiembre, que es el mes del Alzheimer. Y ahí es donde, ¿verdad?, todo, Víctor Manuel toma mucho protagonismo, pero Víctor Manuel está con nosotros desde el 2015 y él apoya todas las actividades. Lo que pasa es que Camina por tu Héroe, bueno, pues es la masonada, se venden las camisas en Me Salve, se hace la caminata y el evento, y es nuestra actividad cumbre donde también honramos, ¿verdad?, a esos cuidadores y esos familiares que día a día, ¿verdad?, lo dan todo por ese ser querido.